El precio del oro está cotizando cerca de máximos históricos, y los bancos centrales, que en los últimos años han estado interviniendo el precio de esta materia prima, ahora están comprando oro al ritmo más alto de los últimos 70 años. Estamos en un momento de la historia de transición, donde han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, y donde los bancos centrales del mundo, para bien o para mal, tienen un protagonismo enorme. En el pasado ya observamos cómo estos organismos de control en determinados momentos aceleraron la compra de oro. Por ejemplo, si tenemos en cuenta los últimos 30 años, en el periodo anterior a 2010, los bancos centrales actuaban como vendedores netos de oro. Sin embargo, a principio de la década de los 2000, la tendencia comenzó a cambiar poco a poco, vendiendo cada vez menos cantidades de esta materia prima. A partir del año 2010, los bancos centrales dejaron de ser vendedores y se convirtieron en compradores de oro, incrementando de forma progresiva su tenencia. Desde 1999 hasta 2021, los cuatro mayores compradores de oro han sido Rusia, China, Turquía e India. Y lo que más llama la atención de esto es que los 10 países que estamos viendo en pantalla, es decir, los 4 que acabo de comentar, más Kazajistán, Uzbekistán, Arabia Saudí, Tailandia, Polonia y México, representan o han representado el 84% de todas las compras de oro a nivel mundial desde 1999. Estos datos muestran claramente que existe una concentración en las compras de oro de los principales bancos centrales del mundo. Es decir, que no todos estos organismos están comprando esta materia prima en las mismas cantidades. De hecho, si volvemos a la cotización, coincide perfectamente con lo que hemos observado en los gráficos anteriores. Es decir, que después de venir en una clara tendencia lateral en los años previos, a partir del 2000, el precio del oro comenzó a subir hasta 2011, donde tocó los máximos históricos de aquella época. Esta situación no se dio solo a partir de los 2000, sino que si viajamos a los 70, vimos algo similar. Desde 1972 hasta 1980 hubo un incremento drástico en la cotización del oro, justo antes de sufrir una corrección enorme. Estas dos situaciones se dieron principalmente por las grandes compras que llevaron a cabo los bancos centrales, algo que también ha estado ocurriendo en mayor medida desde el año anterior. El Consejo Mundial del Oro informa de que las compras crecientes de los bancos centrales no se están desacelerando. Observamos en este gráfico cómo tanto en 2021 como en 2022 se superaron las 50 toneladas en compras en distintos meses del año. En el primer trimestre de 2023, la demanda de oro por parte de los bancos centrales ha sido la más alta de todos los primeros trimestres desde el año 2010. A pesar de que el gráfico anterior nos mostraba que 2022 había sido un año donde los bancos centrales habían estado comprando importantes cantidades de oro, si se compara el primer trimestre del año pasado con el de 2023, la diferencia es abismal. Si te preguntas quiénes han sido los bancos centrales que han estado comprando todo este oro, aquí tienes la respuesta. En primer lugar, Singapur, después Turquía, le sigue China y finalmente la India. El ritmo al que se está adquiriendo oro es el más alto en 70 años. Según el Consejo Mundial del Oro, los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de oro a sus reservas en 2022, con un valor aproximado de 70.000 millones de dólares, lo cual representa la mayor cantidad de oro añadida en un solo año desde 1950. La última vez que se vio algo similar en la historia fue en 1967, cuando tuvo lugar el colapso del London Gold Pool y un poco más adelante el final del patrón oro. El London Gold Pool fue un acuerdo que tuvo lugar en la década de 1960 entre varios bancos centrales, con el objetivo de estabilizar el precio del oro en el mercado internacional. Fue creado en 1961 como una respuesta a la creciente demanda de oro y la preocupación de que su precio se disparara. Involucraba a 8 países, entre los cuales estaban Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Suiza y los Países Bajos. Estos países acordaron trabajar juntos para mantener el precio del oro en los $35 por onza, interviniendo en el mercado, comprando y vendiendo oro según fuera necesario para mantener ese precio. Sin embargo, se enfrentó a varios desafíos, incluyendo la creciente demanda de oro y la presión sobre las reservas de los países participantes. Además, algunos países comenzaron a vender oro en secreto en el mercado libre, debilitando los esfuerzos del London Gold Pool por mantener estable el precio de esta materia prima. Los bancos centrales del mundo sabían que no había suficiente oro para respaldar el sistema, de manera que cuando todos comenzaron a reclamar su oro físico en 1968, el London Gold Pool colapsó. En Estados Unidos, la demanda creciente de oro en el mercado internacional y las solicitudes de otros países para canjear sus dólares por oro comenzaron a ejercer presión sobre las reservas de la nación. Pasados 3 años, Estados Unidos estaba a 2 semanas de quedarse
quedarse sin oro después de que muchos países quisieran cambiarlo por dólares. Ante esta situación, Nixon tomó la decisión de cerrar la ventana del oro y abandonar definitivamente el sistema del patrón oro en 1971. Nixon tomó esta decisión antes de quedarse sin oro y no poder respaldar las solicitudes de otros países, y además de esta forma seguía manteniendo una parte del oro restante en las reservas de Estados Unidos. La parte importante aquí es que los bancos centrales del mundo sabían que el dólar vinculado al oro era deuda soberana, y por esta razón el dólar era la moneda de reserva mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo fijó sus monedas al dólar, porque el dólar estaba respaldado por el oro. Cada vez que dabas dólares, podías obtener oro. Por este motivo, era dinero real para todo el mundo. Cuando se dieron cuenta de que Estados Unidos estaba a punto de dejar de pagar su deuda, es decir, dejar de dar pagarés por ese oro, todos reclamaron el suyo. Los bancos centrales detectaron ese problema y fueron los primeros en moverse. Se dieron cuenta de que se avecinaba el mayor incumplimiento de deuda soberana del mundo, de manera que interpretaron que lo más seguro e inteligente para sus intereses era ir a por el oro. Efectivamente, no había suficiente oro para respaldar todos los dólares a $35 la onza, de manera que el precio de esta materia prima se movió hasta los $200 en cuestión de 2 años. Ahora, por primera vez desde 1967, estamos viendo cómo los bancos centrales comienzan a comprar oro al mayor ritmo de los últimos 70 años. Es decir, que es muy probable que estén asumiendo que en algún momento habrá otro incumplimiento de deuda soberana. Ya no es solamente una cuestión de Estados Unidos, sino que la deuda soberana de los gobiernos de todo el mundo es tan alta que los incumplimientos, o lo que se conoce en inglés como defaults, cada día son más probables. Los bancos centrales actúan como grandes agentes de mercado, y como tales tratan de comprar aquellos activos que les interesa al menor precio posible. Los mercados de futuros, como la mayoría de mercados, están sujetos a la manipulación de las grandes manos, así que mientras les interese, seguirán manteniendo y acumulando oro a precios por debajo de los máximos históricos, mientras que cuando lo decidan, porque ya han alcanzado su nivel de compras objetivo, dejarán volar la cotización de este metal precioso. Además, también debemos tener en cuenta la voluntad de los BRICS de crear una moneda común vinculada al yuan y respaldada por el oro. Subí un vídeo al canal hace unos días donde lo vemos bastante en detalle. Y es que hay nuevas noticias en relación a esto. En lo que seguramente coincidimos todos es que en el futuro las divisas van a ser todas digitales. Lo que diferenciará a estas divisas es que puede que algunas estén respaldadas por activos reales. En Europa y Estados Unidos no existe la voluntad de que esto ocurra, pero en países como por ejemplo China y sus socios comerciales de Asia, África y América Latina sí que están buscando alternativas que les den una ventaja sobre los demás. El rumor de que China quería respaldar el yuan con materias primas siempre ha estado en el orden del día, y de hecho esto tendría sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Por ejemplo, si la moneda de China estuviera respaldada por un activo real, el Banco Central no podría realizar inyecciones de liquidez como sí ocurre ahora cuando hay un problema en la economía. Es el intervencionismo de los bancos centrales del que tanto hablamos en el canal. Si el gigante inmobiliario Evergrande hubiera caído en un entorno en el que el yuan chino está sujeto, por ejemplo, a una determinada materia prima, otro gallo cantaría, porque a día de hoy China sigue inyectando dinero para mantener la estabilidad de su sistema. Ellos se lo pueden permitir porque su inflación es baja. Fijar el yuan al oro tampoco tendría una repercusión enorme porque los vendedores internacionales no aceptarían la tasa de cambio. Sin embargo, la cosa podría ser diferente, sobre todo después de conocer la filtración del vicepresidente de la Duma, Alexander Babakov, en la que, según medios indios, comentó a sus socios en el Foro Internacional de San Petersburgo la voluntad de ligar la superdivisa de los BRICS al oro. Según estas filtraciones, esta nueva divisa se presentará en agosto en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Una reunión que tendremos que seguir súper de cerca porque sentará las bases monetarias de este nuevo orden del que ya hemos hablado varias veces. Los bancos centrales saben que esto se ha estado preparando y programando para darlo a conocer al mundo, y por esta razón han estado acumulando cantidades masivas de oro en los últimos meses y años, tal y como hemos visto. Tendremos que ver la forma que adquiere esto, porque difícilmente puede ser similar al patrón oro. Como he comentado, un patrón oro estricto dejaría sin margen de maniobra a los bancos centrales en el caso de que la economía necesite intervención, y seguramente el precio a pagar sería demasiado alto. Así pues, fecha a grabar en el calendario: agosto de 2023. Supongo que la reunión de los BRICS dará respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos en este momento. Antes de terminar, te invito a que veas este otro vídeo que te dejo por aquí en pantalla, en el que te cuento cuál es la gran mentira que la Fed trata de vender al mundo. No todo es como nos dicen, y es fundamental entender el trabajo
trasfondo de los eventos fundamentales que condicionan la economía y, por lo tanto, nuestra vida. Muchas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.